Señores, muy buenos días, qué bueno que estemos esta mañana acá, listas y listos este equipo para compartir la jornada del día de hoy. Una servidora Edith Febles agradecida y honrada de que ustedes me permitan entrar a sus hogares. Saludo a la gente que está a través de Teleradio América 4512, eso dependiendo su señal de cable, y por supuesto a la gente que nos sigue, que nos ve a través de nuestras redes sociales, particularmente de nuestro canal de YouTube. Ahí tienen ustedes en el extremo superior derecho, en ese recuadro rojo, pues se pueden suscribir. Ahí tienen la última entrevista. Ayer conversábamos con el vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y él aborda varios temas. El tema de Farideh Raful es uno de los que aborda, también el caso de Marino Zapete y la compra y venta de votos. Específicamente en el caso de Farideh Raful, dice David Álvarez Martín que estima que es una sinvergüencería la manipulación de posiciones, de declaraciones, para hacer parecer que Farideh tiene un problema con la religión de forma particular. Dice que lo que no le perdonan a ella es su posición frente a la corrupción. Ahí está el vicerrector académico, que recordaba cuando en nuestro país se utilizó todo el tema referente a la religión, específicamente con el profesor Juan Bosch, para hacerlo aparecer diciendo yo no creo en Dios. Esta es una sociedad que no tiene un credo en la, constitucionalmente. Somos un país de confesiones libres, esa es la verdad. Sin embargo, se sabe que este tipo de temas pueden tener alguna incidencia, sobre todo si se manipula. Aunque decía David Álvarez Martín que ya en nuestra época, en nuestro tiempo, en esta realidad, en República Dominicana, esa es una iniciativa que no prospera, que no tiene ganancia de causa. Y recordaba, por ejemplo, que el actual presidente de la República, Danilo Medina, fue quien observó el Código Penal dominicano. Y sí, lo recuerdo específicamente cuando desde Palacio Nacional se daba esa rueda de prensa para apoyar las tres causales. Las tres causales que son básicamente que se permita el aborto, que no sea criminalizado, si una madre está en riesgo, si la vida de una mujer está en riesgo, si ha sido violada, si es una niña, una persona que ha sido fruto de una violación, de un incesto, o si la vida que viene en camino es incompatible, si tiene una, a veces se sabe que son bebés que van a nacer muertos o muertas, y eso lo puede determinar la ciencia. Y dice, bueno, ¿por qué hacerle pasar todo ese proceso? En República Dominicana es uno de los pocos países donde está criminalizado en todas sus formas. Es decir, aunque la vida de la madre esté en peligro, médico, sí, y si es un aborto, si es una interrupción del embarazo, podría enfrentarse a una penalidad. Eso es lo que se propone en ese Código Penal y es lo que tiene paralizado el Código Penal de República Dominicana. Sin embargo, eso no es obstáculo para que en el país existan los abortos. De hecho, conversando con los directores de maternidades, por ejemplo, lo que pasa es que las mujeres se someten a abortos inseguros en sus casas, llegan en proceso y llegan sangrando a los pasillos del hospital. Esa es la realidad que estamos viendo en República Dominicana. Eso no necesariamente lo detiene. La idea es que sea con asistencia médica en el caso de que la vida de una mujer, que para mí de esas tres es una cosa tan clara y tan obvia. Muchos de los políticos que salen diciéndoles que ellos no apoyarían eso, si sus hijas, su vida está en peligro, embarazadas, y está en peligro de verdad, ¿saben lo que hacen? La montan en un helicóptero, en un avión, y se la llevan fuera del país, y le dan el mejor tratamiento de la vida a sus hijas. Sí, pero para las que sufren en este caso son las mujeres pobres, que si tienen un riesgo como Esperancita. Recordemos el caso de Esperancita, una jovencita, adolescente que salió embarazada, tenía una condición de salud. Si le trataban la condición de salud que tenía, ponía en riesgo el feto y entonces no la trataron a tiempo. En lo que se decidían si le iban a tratar o no, no la trataron a tiempo y Esperancita murió. Ahora yo les pregunto, ¿eso a quién le ocurre eso? Se le ocurre a la gente más pobre de nuestro país, porque los que tienen recursos, incluyendo esos políticos que hablan así, usted ve a muchos de ellos que no, que en ninguna manera, que el médico preso, esos sacan a sus hijas o a sus hermanas, si estuvieran en riesgo, fuera de este país, y tienen los mejores servicios médicos, muchas veces pagados por el pueblo dominicano.
Y bueno, esa es parte del problema, la reforma del Código Penal Dominicano, que está todavía no ha sido posible aprobarlo. Y cuando el presidente de la República fijó su posición, Danilo Medina, recuerdo cuando hizo la observación al Congreso Nacional, decía el portavoz de la presidencia: ¿ustedes creen que es justo que por ley, obliguen a una mujer que ha sido violada a dar a luz? Por ley. Lo interesante de este tipo de cosas es quienes deciden eso generalmente son la mayoría hombres. Ustedes ven los titulares y ven que se sepa, los hombres no se embarazan, pero son los que más deciden sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Pocas opiniones se buscan de las mujeres realmente, o se quiere escuchar de aquellas que sí viven el fruto de una violación, el haber sido abusada sexualmente, una adolescente o alguien que pone en riesgo su vida. Eso es así. Bueno, pues toda esa manipulación en torno a ese tema, decía él, han confrontado solo, en este caso no le dicen nada al presidente de la República, por ejemplo, que fue quien observó el Código Penal. Sería interesante que el candidato de su partido, por ejemplo, le diga: oiga, señor presidente, ¿por qué usted lo observó? Entonces dice, hay toda una utilización. Vean a David Álvarez Martín para que tengan una opinión de alguien que además no se puede decir que sea ignorante de esta materia, sino un intelectual dominicano, filósofo por demás, doctor en filosofía, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y agradezco a la gente que me ha enviado sus comentarios y en un ratito les comparto algunos. Bueno, pues ya lo saben, suscríbanse al canal, ríen la voz, compartan el contenido. De esa manera ayudan a que este contenido de nuestro canal de YouTube se posicione, y lo que hace la plataforma es que lo recomienda gente, y muchas veces entra gente que no nos conoce, incluso gente de otros países que dice: hola, mira, aquí estamos. Bueno, pues esa es la idea, compartir todas las ideas en este espacio de libertad, diciendo la cosa como es. Me voy a la pausa y regreso de una vez.